Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Nos enseñó San Luis Griñón de Montfort a Jesús por María. A Jesús por María. Hoy sábado, qué bonito, no solo voy a ofrecer el Santo Rosario, sino también la coronilla. A Jesús por María, la Virgencita María, nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Por eso los invito para que, clamando esa misericordia de Dios, clamemos también la protección maternal de la Virgencita María sobre cada uno de nosotros en este sábado, que ella presente ante su Hijo, ante el Padre y el Espíritu Santo, cada una de nuestras intenciones. Seguimos orando por todos nuestros hermanos enfermos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero.
por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, y que en la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que esa bendición de Dios sea nuestra fuerza, nuestro ánimo, nuestra energía para seguir adelante, día tras día, cumpliendo la voluntad de nuestro Señor, así como lo hizo la Virgencita María. Hágase en mí según tu palabra. Abramos todo nuestro ser para cumplir la voluntad de ese Dios misericordioso, de ese Dios que siempre está pendiente de nosotros. Los dejamos con el mensaje de Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, nuestro arzobispo de Tunja, con Evangelio y Vida. Feliz y bendecida tarde. Cordial saludo, amables antividentes, también quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales. Evangelio y Vida, una oportunidad que tenemos de conocer el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para la celebración diaria de la Eucaristía. Y a la luz de este pasaje hacemos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este sábado el Evangelio lo tomamos de San Lucas en el capítulo 9, versículos del 43 al 45. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: «Métanse bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido. Y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos cómo cuando Jesús también les explicó a los discípulos que el Mesías tenía que padecer mucho, ser ejecutado y morir,
Pedro lo llevó aparte para decirle que eso no le podía pasar. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Pues bien, los discípulos, dice el Evangelio de hoy, no entendían este lenguaje porque ellos seguían pensando como los hombres, que el Mesías tenía que ser un rey triunfador, vengador de los enemigos, un estratega, alguien que fuera capaz de liberarlos de la opresión de los pueblos enemigos. Y Jesús les vuelve a repetir, métanse bien esto en los oídos. Diríamos, métanselo también en la cabeza. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Ese será el final de este Mesías, pero será la mayor manifestación de amor, porque el amor es ante todo entrega, donación. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Por lo tanto, si nosotros queremos conocer a Dios, lo tenemos que hacer es especialmente, fundamentalmente, amar. Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Esto es lo que no captaban los discípulos. El lenguaje les resultaba difícil porque seguían pensando como los hombres, no como Dios. Y les daba miedo preguntarle a Jesús porque seguramente les iba a echar en cara que no podían discernir todo lo que Él hablaba, explicaba, curaba. Todas sus acciones estaban encaminadas a manifestar que el reino de Dios había llegado y que su manifestación era especialmente una manifestación de misericordia, de cercanía con los pequeños, con los pobres, de restauración de los pecadores. Pues le pedimos al Señor que nosotros entendamos su lenguaje y su lenguaje que es salvador y una llamada continua al amor recíproco. La Santísima Virgen María, a quien especialmente veneramos el día sábado, interceda por todos nosotros. Amén.